Hola, qué tal amigas. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla. Es una puntilla de una sola vuelta para la cual yo la hice en una servilleta. En esta servilleta la muestra que yo hice para hacer mostrar cómo era el procedimiento es esta. Vean, esta es la muestra. Esta es la muestra que yo les hice en el video. Y esta la hice con hilo, la perla y un gancho del número 6. Ahora, yo esta puntilla de una sola vuelta y así de enorme, la hice en esta servilleta. Vean, esta servilleta está bordada en bordados fáciles. Ahí pueden encontrar cualquiera de estos. Videos, ya sean las hojas, la flor o la canasta. Y yo hice en esta servilleta precisamente ese mismo tejido, vean. Vean qué bonito se ve, qué bonito quedó. Y este lo hice en hilo cristal. En la servilleta lo hice en hilo cristal. Y bueno, amigas, sin más, vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar a hacer la puntilla. Comenzamos haciendo nudo en nuestro hilo de esta forma. Ahora lo vamos a unir a la tela. Lo unimos con medio punto, así. Hacemos tres cadenas, tomamos lazada y hacemos un punto alto. Ahí llevamos dos puntos altos. Este sería el número 3. Hacemos uno más. Serían cuatro puntos altos de esta forma. Hacemos tres cadenas. Giramos. Tomamos la y hacemos un punto alto aquí en esta esquina de esta forma. Regresamos. Y ahora vamos a hacer uno, dos, tres cadenas. Y vamos a hacer cuatro puntos altos aquí. Llevamos 2 3 y 4. Hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y volvemos a hacer 4 puntos altos aquí. 1 2 3 y 4 de esta forma vean ahora hacemos tres cadenas giramos y volvemos a hacer cuatro puntos altos aquí uno dos tres y cuatro hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto Así. giramos y vamos a hacer 5 cadenas, 1 2 3 4 y 5. Tomamos la lazada y unimos aquí en esta esquina con un punto alto, así. 3 cadenas y nos vamos a este espacio para hacer 4 puntos altos, 1 2 3 y cuatro. Y vean, nos queda de esta forma. Hacemos tres cadenas. Tomamos la asada y unimos aquí en la tela con un punto alto. Hacemos cuatro puntos altos unidos a la tela. Ahí están los cuatro. Vean. Ahora giramos. Hacemos tres cadenas. Tomamos la sada y hacemos cuatro puntos altos aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Tres cadenas. Y unimos aquí con un punto alto tres cadenas y unimos aquí con un punto alto tres cadenas y nos vamos a la tercera cadena de estas: una, dos, tres. Aquí con un punto alto vamos a unir así de esta forma. Giramos. Y vean, aquí ya va tomando forma nuestra puntilla. Ahora volvemos a hacer 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la y hacemos un punto alto aquí. Así. 3 cadenas. Y volvemos a hacer un punto alto. 3 cadenas. Tomamos la lazada, nos vamos hasta este espacio y hacemos un punto alto. Tres cadenas. Bajamos y hacemos cuatro puntos altos aquí en este espacio. 1 2 3 y 4. Y vean, aquí ya va tomando forma. Hacemos tres cadenas, tomamos la y hacemos cuatro puntos altos aquí en la esquina. Dos, tres y cuatro. Hacemos tres cadenas, tomamos la azada y vamos a hacer cuatro puntos altos aquí: uno, dos, tres y cuatro. Ahora giramos de nuevo y aquí vamos a hacer seis cadenas. 1 2 3 4 5 6. Tomamos la lazada, nos vamos a este espacio y hacemos 4 puntos altos. 2 3 4. Hacemos 3 cadenas y nos vamos del otro lado para hacer cuatro puntos altos de nuevo. Uno, dos, tres y cuatro. Hacemos tres cadenas, giramos y hacemos cuatro puntos altos aquí. 1 2 3 y 4. Así de esta forma nos tiene que quedar. Ahora hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y vamos a hacer 6 puntos altos aquí. 1 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a hacer 6 cadenas. 6 cadenas y volvemos a hacer 6 puntos altos aquí. dentro de este espacio 1 2 3 4 5 y por último el número 6 y vean nos tiene que quedar de esta forma ahora aquí dejamos abierto este espacio tomamos lazada y aquí unimos con un punto alto así hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos en el siguiente punto alto con un punto alto así giramos y aquí vamos a hacer cuatro puntos altos aquí ya tenemos uno dos tres y 4. Hacemos 3 cadenas. Tomamos lazada y aquí hacemos 10 puntos altos dentro de este espacio. 1 2 3

Así quedan las, los 10 puntos altos dentro del espacio que les contaba yo. Ahora haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomamos lazada y vamos a dejar 2 puntos altos. Nos vamos hasta este y hacemos 4 puntos altos. Uno sobre cada uno. Así, de esta forma. Ok, así. Vean, así nos tiene que quedar. Ahora hacemos tres cadenas, tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto. Tres cadenas y nos vamos a este espacio y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos a la tela con cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 diramos, hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y aquí van los 4 puntos altos. 1 2 3 y 4. Hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto. Tres cadenas y unimos aquí con un punto alto. Tres cadenas y nos vamos aquí, unimos, hacemos un punto alto sobre cada punto alto. Dos, tres y cuatro hacemos tres cadenas tomamos la y hacemos un punto alto hacemos otro uno sobre cada punto alto hacemos tres cadenas y volvemos a hacer tres dos puntos altos perdón uno sobre cada uno tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos. De esta forma. Tres cadenas y dos puntos altos más. Tres cadenas y dos puntos altos más. Los últimos dos puntos de esta parte, así, y nos queda de esta forma. Vean. Ahora vamos a continuar. Hacemos tres cadenas, tomamos lazada y unimos aquí. Hacemos un punto alto sobre cada punto alto. Son cuatro. Allí vamos 3. Nos falta el último, 4. Así. No cerramos este número 4, tomamos lazada y unimos aquí en el punto alto de esta forma, con un punto alto. Hacemos 3 cadenas, tomamos lazada, unimos aquí y hacemos un punto alto. Giramos. Hacemos los cuatro puntos altos. Ahí llevamos dos, tres y cuatro. Tres cadenas. Y nos vamos al centro, aquí este espacio, y hacemos dos puntos altos. Tres cadenas. Y volvemos a hacer dos puntos altos dentro del mismo espacio. Así. Tres caden perdón, tre dos puntos altos en el siguiente espacio. Así. Y tres cadenas de separación, volvemos a hacer dos puntos altos. Nos vamos al siguiente espacio y volvemos a hacer dos puntos altos. De esta forma. Tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo. Dos puntos altos más dentro del mismo espacio. Hacemos tres cadenas, tomamos la y hacemos los cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Hacemos tres cadenas, tomamos la sada y unimos con un punto alto. Tres cadenas. Unimos con un punto alto. Tres cadenas. Y volvemos a unir con un punto alto. Tres cadenas. Nos vamos hasta este espacio y vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. 4. 3 cadenas unimos con cuatro puntos altos a la tela. 2 3 y 4. 3 cadenas, giramos Hacemos cuatro puntos altos aquí. Tres. Por último hacemos el número cuatro. Hacemos tres cadenas, tomamos la y unimos aquí, y hacemos un punto alto, tres cadenas, un punto alto, tres cadenas, un punto alto, tres cadenas, un punto alto, tres cadenas. Y un punto alto. Hacemos los cuatro aquí. Dos. Tres. Y por último el número cuatro. Hacemos tres cadenas. Tomamos la sada, nos vamos aquí y hacemos dos puntos altos. Tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos ahí en el centro. Nos vamos al siguiente espacio y volvemos a hacer lo mismo. Dos, dos puntos altos, perdón. Tres cadenas y dos puntos altos más. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos dos puntos altos. Tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos. Volvemos a hacer dos puntos altos. Tres cadenas y hacemos dos puntos altos más. Así. Tres cadenas. Y lo que vamos a hacer aquí es cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Tomamos la lazada y hacemos uno, dos, tres. Unimos aquí con un punto alto de esta forma. Ya que tenemos así, giramos. Y aquí vamos a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Tomamos la nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Y así en el siguiente. Tienen que ser cuatro puntos altos, de esta forma. Ahora, tres cadenas. Y lo que vamos a hacer aquí son puntos altos. Vamos a comenzar haciendo nueve puntos altos en cada espacio. Ahí llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho y nueve. Tenemos nueve puntos altos. Los unimos aquí con medio punto y volvemos a hacer nueve puntos altos en el siguiente espacio. Llevamos uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los unimos de nuevo aquí en este espacio con medio punto y vean, ahí ya va tomando forma. Volvemos a hacer 9 puntos altos en el siguiente espacio. Hacemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Y volvemos a unir aquí con medio punto. Hacemos el último, 9 puntos más. 1 2 3 4 6 7 8 y 9, y vean, les muestro cómo va quedando nuestro motivo. Vean, aquí ya está terminando. Estamos terminando el motivo, así es como queda acá arriba. Ahora vamos a bajar, hacemos tres cadenas, tomamos la y hacemos los cuatro puntos altos. 2, 3 y 4. Hacemos 3 cadenas y bajamos con un punto alto. 3 cadenas y un punto alto. 3 cadenas y un punto alto. Tres cadenas y un punto alto. Tres cadenas. Y hacemos un punto alto aquí. Tres cadenas más. Y nos vamos a este espacio y hacemos cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tres cadenas y unimos a la tela con un punto alto. Y vean, aquí les muestro ya el motivo terminado. Aquí ya está un motivo terminado, vean qué bonito se ve, está enorme. Así es como queda. Aquí ya tenemos un motivo, vamos por el siguiente. Vamos a continuar. Continuamos haciendo tres puntos altos más unidos a la tela. Uno. Ahí ya está. Ya tenemos los cuatro puntos altos, vean. Ahora hacemos tres cadenas, giramos. Y hacemos un punto alto. De esta forma. Volvemos a hacer un punto alto. Vamos a hacer cuatro. Así. Vean, de esta forma es como vamos a hacer los cuatro puntos altos. Ahora aquí giramos y haremos seis cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estamos comenzando el segundo motivo. Hacemos cuatro puntos altos aquí de esta forma. Tres cadenas y volvemos a unir y hacemos cuatro puntos altos unidos a la tela. Así. Tres cadenas, giramos y hacemos cuatro puntos altos aquí. Uno. 2 3 y 4 Hacemos 3 cadenas y nos vamos hasta este espacio y hacemos 6 puntos altos. 3 4 5 y 6 Aquí ya tenemos los seis puntos altos. Vamos a hacer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y volvemos a hacer seis puntos altos de este lado. Yo voy a continuar y al terminar regreso para mostrarles el siguiente paso. Muy bien, amigas. Aquí ya tenemos las seis cadenas. Perdón, los seis puntos altos que les había dicho aquí ya vamos a cerrar, tomamos lazada y unimos aquí en esta esquina con un punto alto así hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos en el siguiente punto alto con un punto alto así giramos y vamos a hacer cuatro puntos altos, o ahí sea, llevamos dos 3 y 4. Hacemos 3 cadenas, tomamos la y aquí en este espacio vamos a hacer 10 puntos altos. 2, 3 y así vamos a continuar hasta que tengamos 10 puntos altos dentro de este espacio. Y bien, amigas, aquí ya tenemos los 10 puntos altos. Ahora vamos a hacer tres cadenas: 1, 2, 3, tomamos la dejamos dos puntos altos, nos vamos al tercero, y ahí vamos a comenzar a hacer los 4 puntos altos: 2, 3 y 4 tres cadenas. Tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto. Tres cadenas. Tomamos la lazada y unimos aquí y hacemos cuatro puntos altos en este espacio. 2 3 y 4. Hacemos tres cadenas y unimos a la tela con cuatro puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos tres cadenas, giramos, tomamos la lazada y hacemos cuatro puntos altos aquí. Ahí ya terminamos los cuatro puntos. Ahora hacemos tres cadenas y hacemos un punto alto en esta esquina. Tres cadenas y un punto alto en el siguiente punto alto. Tres cadenas y nos vamos a hacer los cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Tres cadenas y comenzamos haciendo... Dos puntos altos aquí. Uno y dos. Hacemos tres cadenas y nos vamos a los siguientes dos puntos altos. Así. Tres cadenas y hacemos dos puntos altos más. Y de esta forma tenemos que continuar hasta llegar aquí. Ok amigas, aquí ya terminamos, vean. Vamos a avanzar. Hacemos tres cadenas. Tomamos la y nos vamos a los cuatro puntos altos. Ahí los hacemos, uno sobre cada uno. Dejamos abierto aquí y unimos con un punto alto aquí. De esta forma. Así. Hacemos tres cadenas. Unimos aquí arriba con un punto alto. Giramos y hacemos los cuatro puntos altos. Tres y cuatro. Tres cadenas, tomamos lazada y aquí en este espacio vamos a hacer dos puntos altos. Hacemos tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo. De esta forma tenemos que seguir avanzando, amigas, hasta llegar aquí. Ok, amigas, aquí ya terminamos. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Tomamos lazada y hacemos los cuatro puntos altos. Así. Hacemos tres cadenas, hacemos un punto alto, tres cadenas, un punto alto, tres cadenas y vamos a hacer un punto alto aquí en esta esquina. Tres cadenas más, bajamos y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, Tres, cuatro, tres cadenas. Tomamos la y unimos aquí en esta esquina haciendo cuatro puntos altos juntos de esta forma. Así. Hacemos tres cadenas, giramos, hacemos cuatro puntos altos aquí. Tres cadenas y hacemos un punto alto. Tres cadenas. Y 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 nos vamos a hacer los cuatro puntos altos. Uno. Dos. 3 y 4. 3 cadenas y volvemos a hacer 2 puntos altos aquí dentro de esta forma. 3 cadenas y 2 puntos altos más aquí dentro. Y de esta forma iremos trabajando dentro de cada espacio hasta llegar aquí, y les muestro cómo continuar. Ok, amigas, aquí ya termina el procedimiento. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Tomamos la nos vamos a los cuatro puntos altos. Ahí están cuatro puntos altos. Tomamos lazada y unimos con un punto alto. Hacemos tres cadenas y unimos con un punto alto. Giramos y hacemos los cuatro puntos altos en esta parte. Vean aquí, ya lo unimos aquí. Ya quedó unido. Ahora vamos a continuar haciendo tres cadenas. Tomamos la y en este espacio es donde van los nueve puntos altos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8 y por último el número 9. Aquí ya tenemos 9 puntos altos que vamos a unir aquí a la mitad con medio punto. Y continuamos haciendo 9 puntos altos. En cada uno de estos espacios vamos a continuar haciendo estos 9 puntos altos. Yo voy a continuar. Y termino hasta llegar aquí. Ok, amigas, aquí ya tenemos todas terminadas, vean. Aquí ya estamos terminando la segunda, el segundo motivo. Vamos a hacer tres cadenas. Tomamos la y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Hacemos tres cadenas. Tomamos el asada y vamos a ir bajando con un punto alto. Tres cadenas. Y un punto alto más. Tres cadenas. Un punto alto. Tres cadenas. Y un punto alto. Tres cadenas, un punto alto, tres cadenas, bajamos y hacemos cuatro puntos altos en este espacio. Uno, dos, tres y cuatro. Tres cadenas y vamos a unir a la tela con un punto alto y vean aquí ya tenemos terminadas terminados dos motivos completos vean aquí ya están dos motivos terminados completos así es como va a ir quedando nuestra puntilla está bastante grande y bonita yo voy a continuar termino de hacerla y les muestro cómo cerrarla Ok, amigas, como pueden ver, yo aquí ya estoy terminando. Esta puntilla la estoy haciendo en una servilleta. Entonces, aquí es la diferencia en tono de color de hilo. Este es un tono más fuerte y en la muestra que les estaba yo enseñando es más claro. Pero bueno, vamos a terminar. Les voy a mostrar cómo unirla. Tomamos la azada y nos vamos a este espacio y aquí vamos a unir con un punto alto y continuamos haciendo cuatro puntos altos vean aquí para unir nuestra puntilla así ya que unimos así con los cuatro puntos altos giramos y aquí lo que vamos a hacer son tres cadenas Ya que tenemos aquí un punto alto, vamos a hacer 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos la asada y volvemos a hacer seis puntos altos aquí. Yo voy a terminarlos y regreso. Ya aquí ya tenemos los seis puntos altos restantes. Ahora tomamos la asada, unimos aquí con un punto alto. Así. Ahí cerramos. Hacemos tres cadenas. Tomamos la asada y volvemos a unir aquí con un punto alto. Y vean, ahí ya vamos cerrando, vamos subiendo y vamos cerrando. Giramos y hacemos cuatro puntos altos. Ahí llevamos uno, dos, tres y cuatro. Hacemos tres cadenas y vamos a continuar haciendo. 10 puntos altos aquí en este centro, aquí en medio. 2. 3. Y así continuamos hasta tener 10 puntos altos aquí. Ok amigas, ya aquí tenemos los 10 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Tomamos la lazada y nos vamos al tercer punto alto aquí y vamos a comenzar haciendo los 4 puntos altos. 2 3 y 4. Ahora aquí vamos a hacer 1 2 3 Tres cadenas, tomamos la y unimos aquí con un punto alto, así. Ahora tomamos la y vamos a unir aquí en esta esquina con un punto alto, vean, así. Y ahí ya estamos uniendo las dos partes, vean, vamos subiendo y vamos uniendo. Ahora hacemos tres cadenas. Unimos en el siguiente punto alto con un punto alto. Giramos. Hacemos tres cadenas. Tomamos la asada y vamos a unir aquí haciendo los cuatro puntos altos. Dos. Tres. 4 hacemos tres cadenas y vamos a comenzar aquí haciendo dos puntos altos y dejando un espacio de tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos Así nos vamos a ir, amigas, hasta llegar aquí, haciendo dos puntos altos, un espacio de tres cadenas y volvemos a hacer los dos puntos altos. Ok, amigas, ya que tenemos así, vamos a hacer tres cadenas. Tomamos la y hacemos los cuatro puntos altos. Dos. 3 y 4. Unimos con un punto alto aquí, vean. Hacemos 3 cadenas y volvemos a unir con un punto alto más arriba. Y vean, así es como vamos uniendo la puntilla. Vamos subiendo y vamos uniendo. Hacemos los cuatro puntos altos aquí. Ahí llevo dos, tres y cuatro. Hacemos tres cadenas y volvemos a hacer el mismo procedimiento, dos puntos altos dentro de este espacio. Hacemos tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos. Vean así, de esta forma vamos a continuar en cada una de las casitas hasta llegar aquí. Ok, amigas, ya tenemos hasta aquí. Ahora hacemos tres cadenas. Tomamos la y hacemos los cuatro puntos altos: dos, tres. Y por último el 4 tomamos la asada y unimos aquí con un punto alto. Hacemos tres cadenas, unimos con un punto alto. Giramos y hacemos los cuatro puntos altos. Dos, tres, cuatro. Hacemos tres cadenas. Metemos nuestro gancho en este espacio y hacemos dos puntos altos. Tres cadenas. Y hacemos dos puntos altos más. Y de esa forma, de esta, vamos a continuar en cada uno de los espacios hasta llegar aquí. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya estoy terminando, vean. Hacemos tres cadenas. Tomamos la y unimos aquí, haciendo los cuatro puntos altos. Uno. 2 3 y 4, tomamos la y unimos aquí haciendo un punto alto, hacemos tres cadenas, tomamos la y unimos más adelante haciendo un punto alto, y vean: aquí ya tenemos unida esta parte, giramos. Y aquí vamos a hacer los cuatro puntos altos: dos, tres y cuatro. Y vean, aquí ya estamos uniendo, ya aquí de este lado ya quedó unida nuestra puntilla. Ahora haremos tres cadenas 1, 2, 3 y nos vamos a este espacio y hacemos los nueve puntos altos 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9. Unimos aquí con medio punto. Y así es como vamos a continuar, amigas, haciendo este mismo procedimiento hasta llegar aquí. Ok, amigas, ya que tenemos así estas partes, estos espacios. Ahora vamos a hacer tres cadenas. 1 2 3 Tomamos lazada y hacemos los 4 puntos altos. 1 2 3 y 4 hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto así ahora vamos a unir acá tomamos lazada vamos a abrir aquí dejamos abierto aquí tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto. Así. Y vean, aquí ya va tomando forma. Ya solo vamos a unir acá, de este lado. Vean. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Y vamos a unir aquí, en esta esquina con punto deslizado. Hacemos un nudo. Y ya quedó unida nuestra puntilla, vean. Ahí está terminada. Y como ven, amigas, así es como queda al final la puntilla, está terminada. Vean qué bonita se ve. Espero les haya gustado. Y si quieren seguir tejiendo conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.